La cosa es que hablé con él, con Austin, y súper tranquilo, y me dijo, está bueno conocer. Le dije, sí, lo más probable es que pues, si llaman a Cuarto Rojo, voy a invitar a alguien más, le dije. Uh-huh. Voy a invitar a alguien más, le dije, yo sé que nosotros nos hemos estado prefiriendo, porque él siempre me llama a mí, y yo siempre lo llamo a él, uh-huh. siempre. Le dije yo, pero nosotros tenemos algo muy bonito, el viaje nos ayudó porque nos conocimos más, nos la pasamos súper bien, o sea, chistoso pues, porque como amigos, vea, hacíamos locuras y todo, le digo yo. Pero somos conscientes que literal, o sea, cuando va a ser, va a ser. Uh-huh. Y no quieren forzar ya, nada. No hay que forzar nada y que si se va a dar, le dije yo, si se va a dar, qué bueno. Y si no, pues, te quiero, amigo. Así le dije. ¿En serio? Y se le, no, pues sí, me dice, como eso solo riendo nos pasamos porque nos llevamos bien. Entonces era como, no, pues sí, ahí molestando, le dije. Sí, pero esa actitud también te reafirma, siento yo, tu decisión. Bueno, qué bueno que hablaste le con él. Le reafirma la decisión porque vamos que tenía hasta ese chance para decirte, no, mira él y tal vez yo no te he demostrado esto y esto. No, y pero esto. Es que él me dijo, no me dijo exactamente ese, pero vino y me dijo, quiero saber, o sea, vos sabés que vos me llamas mi atención, vos sabés que yo obviamente te prefiero a vos, vos sabés que obviamente la exclusividad o lo que... Obviamente está contigo, uh-huh. pero venga, igual eso no... Venga, a preguntar no, cómo te fue. Sí, está bueno. Si no, no he cerrado las puertas a alguien más, me dice, simplemente estoy conociéndolas a todas para que al final, cuando ya aún yo esté seguro y todo a mi tiempo, pues todo así de la luz. ¿Y ya? ¿Vos estabas molesta con ella? ¿Molesto con ella? Pues, sí. ¿Y ahora? Cualquier tipo ahora simplemente le dije que no espere que la ayude. ¿Y qué te dijo ella cuando le dijiste lo que tú pensabas? Pues... me dio la razón. Y que todo lo que ha pasado, pues, literalmente ha sido de pedir disculpas, de pedir perdón. Me comentó que le pido perdón a Andreina. Entonces, wow. No me lo esperaba eso. Entonces, a mí me importaba mucho hablarlo, al menos con estas dos personas. Porque literal han sido las que me han chocado en actitudes que no se veían. O sea, al menos que nosotros no lo vemos. Uh-huh. Estamos acá. Créeme que si yo no hubiese visto los capítulos, yo hubiese seguido con chistes, ciego, sí, literal. No. Pero yo lo único que le dije, te lo digo, porque de aquí a mañana vas a esperar mi apoyo y no te vayas a sentir como que, ¿y este man cuándo dejó de apoyarme? Claro, ¿qué le pasa? Está raro. Tenía que decírselo. Tenía que decirle que no esperes el apoyo que has venido teniendo de mi parte. Claro, porque todos somos parientes del lado de la suya. Sabes que ya no va a estar ahí. Hey, pero viste ese marica como llegó ahí, como... y habla así todo suavecito y todo. ¿Cómo así? Rey. Ajá, que él llegó como que... Oye, ¿podemos hablar un segundo? Ah, sí, yo pues... normal, que tome su tiempo, yo no voy a estar cohibiendo ni presionando nada, porque yo realmente estoy... Igual ella dice que se la lleva bien con todos, que está como en eso. Por eso, no, esa es la onda de ella, y la respeto. Pero mi onda también, parchar con los demás, súper cool, pero con mi mente en un solo sitio. No la tengo corriendo aquí, allá, viendo a ver qué tal, dónde conecto, no, yo... Simplemente me estoy dando la oportunidad de abrirme y a ella también estoy brindando la ¿verdad? Es que yo tampoco, yo sé lo que yo soy y yo no voy a abrirme con cualquier persona ni nada, aunque soy el mismo aquí que allá o lo que sea, pero yo no me abro con todo el mundo y yo soy bastante selectivo de con quién estoy y con quién no. Y creo que ella me inspira confianza.